Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos de Abaco Noticias, Araceli. Ahora hablando de información deportiva, el voleibol es una de las disciplinas poco conocidas en México. Sin embargo, jóvenes de la Universidad Veracruzana están dando de qué hablar en la Olimpiada Nacional al representar dignamente a la Casa de Estudios en dicha disciplina. A continuación, vayamos a la siguiente información deportiva. En los deportes, la Facultad de Educación Física de la Universidad Veracruzana es el semillero de deportistas para muchas disciplinas. Estos adolescentes desde muy temprana edad comienzan a forjar sus gustos por el deporte y el voleibol es uno de los predilectos. El voleibol es una de las prácticas deportivas en conjunto donde los jugadores que participan en la duela juegan un rol indispensable para conseguir un triunfo. Sin embargo, el poco entrenamiento de cara a un torneo nacional es uno de los factores que juega en contra de los jugadores de la Universidad Veracruzana, como nos lo relata Irving Seráfico. Lamentablemente el equipo de la UV pues no tiene la oportunidad de entrenar a diario con la selección. Entrenamos cada una vez al mes, por ejemplo, y pues estuvo bueno, lo disfruté, tuvimos competencia, nos medimos contra los grandes y pues el resultado no fue el que esperábamos, pero pues ahí estábamos a la par de los grandes. Diversos jóvenes de todo el estado de Veracruz deciden estudiar en la Universidad Veracruzana por la oportunidad que dicha institución le ofrece al deporte, como lo menciona Karina Jiménez, quien es una de las jugadoras indiscutibles dentro del cuadro titular del voleibol. Pues ya conocíamos a más o menos a los de la UV y pues decidí venirme a esta universidad porque pues también sabía que participaban y pues es mi primer año jugando con la universidad. He jugado nacionales, olimpiadas, estatales, y pues he ido a 3 nacionales y solo en uno ganamos medalla de plata, que fue en el último, en Baja California. A pesar de solo practicar una vez al mes, el equipo de voleibol de la Universidad Veracruzana no baja los brazos en competencias nacionales, ya que los jugadores demuestran su mejor rendimiento durante los torneos en la Olimpiada Nacional. Y bueno, amigos, como podrán ver, el voleibol está ganando terreno de poco a poco en el país. Y bueno, por el momento ha sido todo de materia deportiva, pero seguimos con más información. Regresamos contigo al estudio, Araceli. Buenas tardes.